Celebrarán 70 décadas. El 2024 es un año especial para la diócesis de San Isidro de El General, pues tendrán el festejo de los 70 años de fundación. Por esa razón esperan llevar a cabo una serie de actividades. De acuerdo con el obispo Monseñor Juan Miguel Castro, la gran celebración será el 19 de agosto, pero previamente se esperan llevar a cabo otras actividades dentro de las que se incluye la visita a 8 parroquias. Los 70 años de la diócesis. Si Dios quiere, el 19 de agosto del 2024, la diócesis cumple 70 años de existencia. Ya he venido dirigiendo unos mensajitos anteriormente de motivación, de adviento, ahora ya sigue el mensajito de Navidad, motivando también todo esto de los 70 años. El próximo año tendré las visitas pastorales, visitaré 8 parroquias, una semana en cada parroquia y diferentes actividades que vamos a ir teniendo durante todo el año. ¿Y la gran celebración en agosto? El 19 de agosto del 2024, si Dios quiere, celebraremos solemnemente los 70 años de esta querida diócesis. Bueno, qué bonito, ¿verdad, Monseñor? Siendo ya un obispo más y con toda esta parroquia así bonita. Sí, exactamente, todo lo ponemos en manos de Dios y que todo sea para gloria de Él. El 19 de agosto de 1954, el Papa Pío XII erigió la diócesis de San Isidro el General. Esta nueva jurisdicción eclesiástica es desmembrada de la arquidiócesis de San José y de la diócesis de Alajuela. Comprendió los cantones de Dota, Tarrazú y Pérez Celedón de la provincia de San José y los cantones de Aguirre, Osa, Buenos Aires y Cotobruz de la provincia de Punta Arenas, atendidos hasta ese momento por la diócesis de Alajuela. Esta diócesis actualmente comprende lo que son los cantones de la zona de Los Santos y de la zona sur del país. La diócesis está bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, humilde santo madrileño, agricultor y jornalero, que muere hacia el año 1130 y es canonizado por el Papa Gregorio V el 16 de junio de 1622. Su obispo es Monseñor Juan Miguel Castro, nombrado por el Papa Francisco como quinto obispo diocesano el 13 de noviembre de 2021. Es ordenado en la Catedral de San Isidro de El General el 25 de enero del 2022, en la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo Apóstol. El primer obispo que tuvo la diócesis fue Monseñor Delfín Quesada Castro, quien estuvo del 22 de octubre de 1954 al 17 de octubre de 1974. Posteriormente, Monseñor Ignacio Trejos Picao, del 19 de diciembre de 1974 al 31 de julio de 2003. Como tercer obispo, Monseñor Guillermo Loría Garita, del 31 de julio de 2003 al 24 de diciembre de 2013. Como cuarto obispo, Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña, del 24 de diciembre de 2013 al 13 de noviembre de 2021. Y en este momento, Monseñor Juan Miguel Castro, quien inició el 13 de noviembre de 2021.